A un grupo que opera en Valparaíso estarían involucradas las 5 personas que ayer fueron detenidas en las regiones de Coquimbo y Valparaíso y quienes hoy serán pasadas a control de detención y formalizadas por incendio con resultado de muerte, hecho ocurrido el pasado 21 de mayo en Valparaíso y donde murió el guardia municipal Eduardo Lara. Al menos, así lo detalló el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi.